Bueno, Racing empató contra Defensa y Justicia. Un cambio en la formación, en cómo alineó, en la defensa. El primer tiempo estuvo un poco mejor a lo que veníamos viendo, pero eso no bastó porque Defensa hizo un gol. Y a nosotros, nada, nos anularon dos goles y es una cagada. Así que vamos a ver qué es lo que opina el hincha, que creo que estaba muy enojado. Así vamos. ¿Cómo pareció el partido? Mal, fue uno mal cambio. ¿Por dónde sale esto? Por Racing Online sale. Gracias. Partido hoy. ¿Qué pareció el partido de hoy? Bueno, voy a reflexionar un poco. Lo que pueda. Tuvimos tramos en que jugamos muy bien. Sí. Ellos también. Uh-huh. Ellos en defensa. Después ellos usaron al reglamento ahí al margen, digamos, hasta al filo, el tiempo, las lesiones fingidas. Impotencia sentimos, ¿no? Porque la verdad que podríamos haber ganado. Jugamos bien. Juanfer la clavó. Nos vamos con sensaciones ambivalentes. Sí. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé, recién salí, no sé, estoy todavía... Estás matando. Sí. En 100 metros capaz que puedo tener mejores formas de exponer lo que siento en este momento. Vale. Así que bueno. Bueno, Vicana, y muchas gracias igual. Sí, no, de nada. Chao. ¿El partido de hoy? No, tal vez. Bien, hace tiempo a Avellaneda, Topu. ¿Qué te pareció el partido hoy? No, jugó bien Racing, pero... Nada, puede pasar. Un desastre. ¿Qué es lo que no te gustó? Y yo qué sé. La verdad que tenemos que mejorar un montón de aspectos. Tocamos mucho para los costados, no le pegamos al arco. Yo que sé, le remontamos sobre el final, pero teníamos que ganar. Llegó a los bancos, a Gustavo, espero que sigamos, que ganemos todos los partidos. La concha de tu madre, Herrera, y vos chiquita también, la concha de tu madre. Basta la pata deportiva en el fútbol, hermano. El árbitro nos está robando, el partido anterior pasó lo mismo, sí. Todas no nos cobran nada para nosotros en nuestra cancha. Gracias. ¿Qué les pareció el partido? No, ¿qué te parece el partido? Una mierda. Sí, el árbitro no le cobran dos goles, estamos defendiendo mal. Sí. Y el único que jugaba que entró era Ursi. ¿Te gustó Ursi entonces? Mucho. Sí. Bueno, genial, muchas gracias. El técnico tiene que ir a la hinchada, no es técnico, es un buen hincha. Y el árbitro es lamentable, pero es siempre lamentable. Okay, genial, gracias. ¿Qué te parece el partido? Y lo de siempre, o sea, vienen todos a tirarse, no sé qué le pasa a Racing que no define, tiene que definirlo rápido los partidos, porque si no es siempre lo mismo. Los minutos pasan y todos los jugadores se acalambran, se indisponen, no sé qué mierda les pasa, pero todo viene hace tiempo, ¿no? Después lo demás, actitud, a veces hay, y bueno, otra vez lo mismo. Y los árbitros, bueno, después hacen reuniones para que no se quejen los árbitros, pasó un desastre. Gracias. No. Tienen que poner más huevos, eso. Parecía que estábamos jugando contra Barracas por momento, sí. Porque fue un choreo, fue una cosa así como obscena, pero bueno, nos vamos contentos. Juanfer hizo un gol, lo estábamos esperando. Lo estabas esperando, genial, vale, muchas gracias. ¿Mío? Y lo mío. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció? Bueno, para mí fue muy bien, pero nada, el árbitro estuvo medio con los dos goles y el gol de ellos, aunque no las vi todavía las jugadas, pero bueno, ahora las voy a ver y nada, pero dentro de todo no jugamos mal. ¿No jugamos mal? ¿Vos? No, jugamos muy bien, pero la verdad que las chiquitas todas iban para ellos, me pareció medio mal el arbitraje, estuvo raro ahí. Dentro de todo está bien. Está bien, bueno, ya están conformes. Más o menos. Sí, con el árbitro no. Bueno, muchas gracias. La verdad, jugamos bien, pero no sé qué pasó con el árbitro, siempre con Herrera lo mismo. Pero bueno, hay que seguir, bancarlo a costas y nada, qué sé yo. Es igual lo único que quiero decir, es increíble la gente que putea a Juanfer, yo no puedo creer.
No, la gente de la platea sé cómo putea a Juanfer, increíble. Increíble. Me duele sí. Porque es uno de los mejores que tenemos y escucharlo que lo putean a Juanfer. Te da impotencia. Y es increíble. Cada vez esa platea, mamá. Chicos, gracias. Gracias. ¿Qué les parece el partido? Bien, desordenado en el medio, pero puso todo lo que tenemos, lo puso en cancha, así que no hay mucho reclamo. A lo mejor darle más minutos a Baltasar. ¿Te gusta Baltasar cómo juega? Hoy era un partido más para Baltasar que para Lolo. A pesar de que Lolo jugó, la pidió, rindió, el negro Carbonero la rompió toda. Yo estaba bastante disconforme con Carbonero, hoy chapó, jugó bien. Hay que insistir, es por acá, es esto lo que somos y ahora tenemos que sumar. No queda otro. Gracias. Mal. Sí. ¿Hubo algo que no te gustó? Referí. Sí. No te gustó de Herrera. No, y no me gusta, ¿sabés que no me gusta? Me tiene podrido. Esto es equipo de mierda. Godoy Cruz, Unión, Sarmiento, manejan el partido al referee. Le manejan el partido, viven en el piso pidiendo camilla. Nada, me tienen podrido. La verdad es que estoy cansado. Yo soy del Doque. Que vayan a jugar con el Doque. Defensa y Justicia, Unión, Godoy Cruz, Sarmiento, Platense. La verdad es que me tienen podrido. Podrido, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias. No, gracias. Una mierda. ¿Qué es lo que no te gustó? El árbitro, es un choto, no hace nada, no cobra uno. Genial, gracias. Trajimos un central que mide 1.5 metros, le dieron un partido y ya lo crucificaron. Nos cabecean todos los partidos, hermano. Nos cabecean todos los partidos. Ya probaste con Sigali, probaste con Colombo. A Dichesa no lo puso y lo puso a Sigali. No, con un partido le diste a Conti. ¡Loco! ¿Qué tenés que hacer, loco? Hermano, la pelota que te viene por arriba, ¡sacala! ¡Sacala! ¡La que viene por abajo, sacala la mierda! ¡Loco, no puede ser! Tenemos la maniobra frágil, lo llegan y siempre nos hacen goles. Racing no jugó mal, hace todo bien para ganarlo todo, pero si te llegan y te hacen los goles, después estás todo el partido corriendo para atrás. ¡Es difícil así! ¡Es difícil, loco! ¡Hay que poner huevo, hermano! ¡Este es Racing, acá es local! ¡Hay que ganar todos los partidos, hermano! De local vos te tenés que hacer fuerte, vos sos Racing. No te puede venir Sarmiento, Defensa, Unión, Godoy Cruz. Te ganan todo, hermano. Dale. Me extraña, loco. Yo sé que Costa yo lo banco, lo aprecio porque es de Racing. Pero, amigo, hay cosas que no van. Nos cabecean siempre, nos llevan y hacen goles. ¿Para qué trajimos al otro arquero? ¿Para qué lo trajimos? ¿Cuándo lo vas a probar? No hacen goles, le tiran un colchón y le hacen un gol. Hermano, ya lo, eso, otra cosa, nos patean siempre de afuera. Ya lo ven fácil. No puede ser, hermano. No puede ser. Yo, mirá, a Racing en mi vida, lo aprecio como Costa lo quiere, como todos los hinchas lo queremos. Pero, no sé, Racing está para clasificarse. Tiene equipo para clasificarse. Si no se clasifica, es un fracaso. Es un fracaso. Yo lo banco. Costa vino porque... Los otros técnicos dijeron que no. No sé por qué, porque Blanco cada vez que le dicen, che, vení, vamos a arreglar por esto, cuando va a firmar, no, mirá, era lo otro, no pasa nada, después está todo bien. No, así no podés, amigo. Vos si querés traer un técnico para pelear campeonato, la tenés que poner toda. Racing vendió por 250 palos, hermano. Por 250 palos. ¿Ahora la vas a poner en jugadores cuando estás el fin de año son elecciones? ¿Por qué armaste este equipo? ¿Por qué no lo armaste el año pasado? Con Maravilla Martínez, la Bombonera lo ganamos. Con el gol que hizo la Bombonera, en la Libertadores pasada lo ganábamos con los 9. Y ahora la venís a poner, porque estás cagado, porque sabés que si se presenta Milito perdés, Blanco. Sos una rata. Bueno, esto fue la opinión de los hinchas. Están enojados, están con bronca. ¿Qué querés decir, vení? ¡Vamos, Racing! Y a pesar de que estén molestos y enojados, ahí aguante, como siempre, porque esto es Racing. Así que dale like y espero que les guste.